Las colaciones son un dulce tradicional quiteño. Es la golosina preferida de muchos, quienes al degustarla viajan hacia el Quito antiguo, donde hace 99 años nacen las colaciones Cruz Verde. Han pasado mis padres y ahora yo, soy la tercera generación. ¿A qué edad usted dice, yo quiero hacerme cargo del negocio de mi familia? Caramba, fue una decisión media complicada, pero a los 22 años tomé la apuesta a mi papá. Me llamó mucho la atención un artículo internacional del Miami Herald, que me imagino que eso le ayudó muchísimo más a que los turistas vengan. Vino un señor periodista americano, me dijo, ¿te puedo entrevistar? Le digo, claro, sigue. Y vea, parece mentira, pero a base de ese reportaje del Miami Herald, mucha gente americana especialmente vienen a degustar mi producto. Y es que aunque haya sacrificios, no hay duda que en oficios como este... No se gana, pero se goza. Mi negocio es eso. Para mí, principalmente, es un gusto seguirles dando el gustito, ese dulcecito que le gusta a nuestra gente quiteña y ecuatoriana especialmente. El premio que tengo es cuando viene un cliente y saborea una colación y dice, qué rico, esto me traslada a mi niñez. Definitivamente, al probar una colación, muchos viajan en el tiempo. ¿Cómo recuerdan su niñez cuando llevaba estas colaciones a la escuelita, comían todo el mundo y era mucho más popular este dulce porque incluso la ciudad era más pequeña? Claro que sí, por eso a raíz de eso mismo es que es el nombre de colación. O sea, es el dulce que llevábamos los guaguas y mucho más antes que yo también los muchachitos. Este productito era lo que llevaban a la escuela, entonces era nuestra colación. A mí no me daban biberón, a mí me daban una colación. Y de seguro muchos son los que esperan que este negocio cumpla 100 años más.